Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos desde aquí, desde el altar mayor de esta Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. Nos vamos a disponer en esta mañana para celebrar la Sagrada Eucaristía. Las intenciones de esta misa son las siguientes. En acción de gracias al Señor de Esquipulas, de José Crescencio Ramírez Suchité y familia, Maynor Rosas Shiloh, Adrián Elías Fernández Jordán, José Antonio Fernández Porras, Mario Alfredo Ixcaptap Guarchaj, por los catedráticos y alumnado del Colegio IC de Chimaltenango, Margarito Tien, Telma Per y familia, familia Per Bail, familia Tagual Per, Juan Tien, Albertina Morales y familia, hermanos Tien, Morales y familias, Miguel Tambriz Say, Paulina Guarchaj Mas e hija, por la comunidad Nueva Vida en Cristo de Chimaltenango, Giovanni Orozco de León, Everilda Sánchez, Vinicio Hipólito Roque Pérez, María Antonieta Ramírez Chacaz, Miguel Ángel Chicay, hijos y familia, familia Chicay Chanash, Candelaria Gualip López, Santa de León. En rogación al Señor de Esquipulas, por la salud y la protección de Eliseo López Ramírez, familia Marroquín Huachac, familia Solomán Pichillán, José Crescencio Ramírez Suchité y familia, Pascual Huarchac Tambriz, María Vicario Chosh, el niño Gilmer Oliver Nicolás Huarchac, Mariano Rojas Zun, Nicolás Apeinado de Vázquez, Equité de Gómez, María Eugenia Eric Castilla Coronado, Mario Alfredo Ixcaptap Guarchaj, Francisco Saquil Marroquín, Nicolás Esteban Saquil Marroquín, familia Saquil Marroquín, Nicolás Atián, Elvira Tian por su recuperación, Margarito Tian, Telma Per y colaboradores de la fábrica y tiendas, René Díaz Ramírez y familia, Candelaria Gualip López, María Antonieta Chanash, Margarita Chanash Gualip, por todos los enfermos del mundo entero, Víctor Joel Car Par por su viaje, por aquellas familias que están fuera de nuestras fronteras patrias, para que el Santo Cristo de Esquipulas les bendiga y proteja en todo momento. En rogación al Señor, por el eterno descanso de las almas, de María Lezama González, Marco Tulio Sánchez y por todas las almas del purgatorio. Todo lo recibimos de Dios. Él nos ha llamado a la fe, nos llena de su amor, nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Todo lo recibimos de Dios
y nosotros queremos responder con agradecimiento y con ganas de vivir como Él espera de nosotros. Lleno de fe, iniciemos este banquete eucarístico entonando el canto de entrada. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, peregrinos todos en el Señor, sean bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía, en este día sábado dedicado a la Santísima Virgen María. También en estos días estamos celebrando el novenario a la Palabra de Dios. El próximo 24 de enero celebraremos este día tan importante. Tercer domingo del tiempo ordinario. Palabra que ilumina nuestra vida, palabra que le da sentido también a nuestro peregrinar, a nuestra historia. Abramos nuestro corazón al arrepentimiento, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor,
Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes a la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Música.
El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alegre la mañana que nos habla de ti, cantábamos al principio. La palabra nos habla de Dios y Dios nos habla a nosotros hoy. Nos habla al corazón. Estamos en los días del novenario dedicado a la palabra. Y precisamente la carta a los hebreos nos habla de esa palabra que es viva. Y eficaz. Más penetrante que una espada de dos filos. Podemos tener cualquier estado de ánimo. Podemos estar muy alegres o muy tristes o quizá muy preocupados, pero de los textos que escuchamos habrán palabras que les ponemos mucha atención, expresiones, porque nos van llegando, nos van sanando, nos van iluminando esas palabras, le van dando sentido a nuestra vida. Por eso es viva la palabra, porque nos da vida, revive nuestro entusiasmo, nuestro amor a Dios, nos alienta, es eficaz porque hace efecto en nosotros y penetra cuando nosotros también le ponemos esa atención. Llega hasta el íntimo del alma. Y es que Jesús también hizo aplicar esta palabra en el llamado que hizo a Leví, que hizo a cada uno de los apóstoles, a Leví como apóstol y evangelista, más tarde llamado Mateo. Nosotros lo conocemos como San Mateo, apóstol y evangelista.
Jesús dice, estaba caminando a orillas del lago de Galilea, un lago tan hermoso, pero tan lleno de significado bíblico. Y Jesús, el tiempo, los momentos, siempre los aprovechaba para algo muy bueno. Caminaba sobre la orilla del lago. Caminar sobre la orilla de un lago o la orilla del mar da lugar a meditar, a pensar en un ambiente muy sano, pues recreativo a la vez. Jesús llama a uno de sus discípulos y no anduvo reparándolo, que era su vida, por su trabajo que tenía, recaudador de impuestos, no caía muy bien a muchos. Pero Jesús lo quería para su programa, para su proyecto. Lo llamó y él, dice, inmediatamente aceptó. Después ya la relación va creciendo, la cercanía, y Jesús, estando en casa para celebrar este llamado, para celebrar esta respuesta, Jesús está en la casa de Mateo. Se sienta a la mesa y ahí hay otros también invitados, publicanos, y vienen muchos a criticar, a difamar, a hacerle la vida más dura todavía a aquellos que estaban saliendo de esta vida difícil. Y es cuando Jesús se da cuenta como de la picardía y le dice: el Hijo del Hombre ha venido por los pecadores, no por los justos, como el médico que viene para los enfermos, no para los sanos. Los que tienen necesidad de médico son aquellos que están enfermos. Yo he venido por los pecadores. Y la respuesta que hemos dado al Salmo también: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Jesús tuvo esas palabras llenas de misericordia, llenas de amor, para cuantos se acercaban a Él. Y las sigues teniendo hoy. Las seguirá teniendo con cada uno de nosotros, porque a todos nos ama. Por eso, en estos días que dedicados pues a reflexionar, a apreciar esta palabra que nos va iluminando, que nos va guiando, nos queda muy bien estos textos. La palabra de Dios es liberadora. Así como liberó a Magdalena, liberó a Zaqueo, liberó a Leví, nos libra también a cada uno de nosotros y nos da esa oportunidad de meditarla y llevarla también a nuestros hermanos. Hemos estado celebrando la fiesta del Señor de Esquipulas. Continuamos celebrándola durante todo el mes de enero. Ayer fue un día muy especial, quizá muy particular, por cierto, debido pues a que no tuvimos, al menos en el templo, la presencia de peregrinos. Sí, limitadamente algunos tuvieron la oportunidad de pasar frente al Cristo venerando la imagen. Fue una gracia, una bendición para ellos. Para todos ustedes que han participado a través de los medios, no solo en Guatemala, sino fuera de las fronteras, los pueblos hermanos centroamericanos, México, Estados Unidos, Canadá,
en Sudamérica, en Europa, sobre todo en España, ¿cuántos participaron a través de estos medios? Gracias a que estos medios también transmiten esa palabra. Y yo siempre he dicho una expresión, estos medios son benditos por dar este espacio, por dar esa oportunidad para que la palabra haga eco, resuene en todos los rincones de la tierra. Que el Santo Cristo de Esquipulas, cuya gran fiesta celebramos ayer y continuamos celebrando, siga derramando muchas bendiciones, porque el Santo Cristo de Esquipulas es el mismo Jesús de Nazaret, no es otro. Es la imagen que lo representa a Él, es el resplandor del amor misericordioso de Dios para cada uno de nosotros. Lo que acabamos de celebrar en la Navidad, la presencia de Dios con nosotros, su manifestación también la sentimos acá en Esquipulas. Sigan, hermanos y hermanas, recibiendo muchas bendiciones de nuestro Señor. Y también la mirada amorosa de la Santísima Madre, la Virgen María, que está al pie de la cruz, guiados por esta palabra, cada uno de nosotros pues siga contemplando su luz. Así sea. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría que revela sus misterios a los pobres y sencillos. A través de su palabra, lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sion. A cada petición vamos a responder: danos, Señor, la sabiduría del corazón. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad, y no se dejen contagiar nunca por la mentalidad engañosa del mundo, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Por los pobres y los que sufren, para que experimentando el ministerio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen María, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en la caridad los problemas generacionales que puedan surgir entre padres e hijos, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical al Evangelio, oremos. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Oremos al Señor por los peregrinos que van de regreso a sus hogares. Oremos también por todos los que han vivido esta fiesta espiritual en los diferentes pueblos y comunidades, para que el Señor siga bendiciendo sus familias. Roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Para que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, especialmente a los que más sufren, a los que más experimentan muchas veces el abandono, quizá de sus hermanos, muchas veces también el abandono de Dios, para que encuentren en esta palabra esa cercanía amorosa de Dios, oremos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que, ejemplo de la Virgen María, sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo que tengo te lo vengo yo entregando.
este corazón que en mí pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor, sueña en ti mi corazón, y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Este pan y este vino que hoy ponemos en tu altar son los frutos de la tierra que te entregamos a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo. El Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio, con el abad Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Lezama González, Marco Tulio Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos tus peregrinos que participan en esta Eucaristía. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Benito, San Mauro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, cantemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado nosotros, ven.
así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a tener en este momento la comunión espiritual. Jesús y Señor mío, creo con firmísima fe que estás presente en el augusto sacramento del altar. Dios mío, qué feliz sería yo si pudiera recibirte en mi corazón. Espero, Señor, que vengas a él y lo llenes de tu gracia divina. Te amo, dulcísimo Jesús mío. Siento no haberte amado siempre. Ojalá nunca te hubiera agraviado ni ofendido, dulcísimo Jesús de mi corazón. Deseo recibirte en mi pobre morada. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Espera.
dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, quisiera saludar a todos ustedes, hermanos peregrinos, que a través de internet han estado participando en estas celebraciones en honor al Santo Cristo de Esquipulas y siguen participando en esta Eucaristía. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Que en medio de tantas adversidades que sigamos adelante, que este año, pues, ansiosamente muchos esperamos, se dice, de una vacuna, que venga una vacuna, pues todavía es incierto, pero que nuestra oración, que nuestra actitud positiva, nuestro trabajo, nuestra opción por el reino, pues siga adelante y que sigamos con fe, una fe viva y eficaz, como decía hoy, pues, los textos sagrados, la palabra nos iluminaba así. Gracias a los medios que han llevado la transmisión de esta Eucaristía, especialmente la página Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, y también a los hermanos, pues, que generosamente han dado su tiempo para llevar esta transmisión y los diferentes servicios dentro de la Eucaristía. Vamos a saludar a María Santísima, porque yo sé que hay muchos devotos, tanto del Señor de Esquipulas como de María, sus diferentes advocaciones en este día sábado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
eres clemente, eres piadosa, es poderosa tu protección, y es poderosa tu protección. Yo te saludo, Reina del cielo, dulce consuelo del corazón, dulce consuelo del corazón. Si en tus pesares te invoca el alma, su antigua calma vuelve a cobrar, su antigua calma vuelve a cobrar. Yo te saludo, Reina del cielo, dulce consuelo del corazón,